para mi última clase de costura, que es este sábado, y para una amiga que quiere crear una falda, así que vamos a ver si cae la tela, y si no, mandarle fotos de las telas que encuentro para que ella escoja cuál tela quiere crear. Y después voy a buscar algunas cosas en Correa y cosas así. Así que... el hamburguesa re bueno, pero siempre está cerrado cuando vengo, triste. Entonces, gente, me hace mucha vergüenza andar grabando, pero bueno, vamos a ir a un lugar a comprar prendas vintage. Este es el lugar donde voy a entrar, se llama Closet. Y bueno, gente, acá les estoy mostrando todos los blazers que encontré. Mi idea era buscar un blazer tipo oversize grande para hacerlo tipo crop top y falda. Esta fue la primera opción y esta fue la que me compré. Al principio no me convencía, pero era el más grande, el más oversize. Y como que tiene potencial para hacer un blazer crop y una falda, cosa que hasta ahora he hecho porque tiene, no sé, 6 meses el blazer acá en mi casa. Pero bueno, me lo estaba mirando para ver qué tiro y... bastante bien, la verdad, me gusta, lo amo. Este era muy corto, así que fue un no rotundo a primera vista. Es que me ven con mi fundita saliendo directo para el centro a comprar las telas y los avíos que me hacían falta. Bueno, gente, después de un día largo, esta cara muerta, estoy en mi casa. Hace bastantes horas que llegué, unas 2 quizá. Les muestro las cosas que compré. Esta es la bolsa de... estoy muy cansada, perdón. Es la cosa de piezas vintage, o sea, de segunda mano. Mi error, tengo que dejar de decir vintage a las que no son vintage. Son piezas de segunda mano. Compré 2 piezas y lo que pienso hacer con estas piezas es las voy a reusar, pero voy a hacer tipo un upcycling, que como que no es rediseñar, intervenir. Las voy a intervenir, les voy a dar como que otra vuelta de rosca para ver qué sale. Y después fui a Stefanie's a comprar tela porque tengo que hacer un vestido para mi última clase de costura, que es este sábado, y porque tengo un pedido de una falda, así que una amiga mía me la pidió y fui a comprar eso y cierres, así que ahorita les voy a hacer como un unboxing súper rápido. Acá les muestro. Esto es lo que compré en Stefanie's. Las 2 son gabardina stretch. Esta es negra, compré 2 metros, y esta es blanca. Esta es para la falda de mi amiga, blanca, digo estampada. Esta es la que compré para mi amiga y esta es para mi negra. Y aquí también deberían estar otras cositas. Acá tengo... ahí está eso. Tengo este hilo que es como elástico, así que voy a ver qué onda. Compré negro y blanco. Negro y blanco aquí. Y después compré también agujas para la máquina. Esta de aquí, a ver cuál es. Esta es para fibras más finitas, tipo para la seda que tengo. Esta es para tipo un poco más gruesas, así que compré esto. Estos cierres invisibles, así que eso es todo lo que compré por ahí, ¿no? Esto es para cosas de diseño. Y acá les voy a mostrar las cosas que compré para hacer el upcycling. Tengo esta que me costó como 18 por tener un 30% off. Déjame mover esto para allá, qué estrés. Que es un blazer de hombre. Es de Jandré. Y bueno, está bastante bueno, me copó. Lo que tengo ganas de hacer es hacer como un recorte por acá, hacer como un blazer cropped y trasladar este botón acá arriba, como que para abrochar. Entonces eso es lo que quiero hacer. Y ahí me compré esta blusa súper barata, está a $4. Claramente está bastante vieja, pero lo que tengo ganas de hacer con esta blusa es hacerle como algún diseño copado. Lo que quería hacer era como vi un tutorial que le hacían tipo acá como un recorte y queda tipo cropped. Así que voy a tratar de hacer eso. I did it. Y eso es todo lo que compré. Voy a organizar mi tiempo. Ahorita voy a enviar las placas para vestuario, que hoy día ya entregué todo la producción de moda, así que un final menos. Voy a entregarlo de vestuario si me quedo libre y tranquila. Me quería solo hacerlo de diseño y taller de moda, que solo hay que volver a subir las mismas cosas. Así que voy a terminar todo eso de la universidad y luego voy a quedar libre para hacer los videos que yo quiera. Y también voy a aprovechar y bañarme, porque ustedes, si me siguen en Instagram, ya lo vieron, pero me compré un nuevo shampoo sólido. Hace como 8 meses que estoy usando shampoo sólido y voy a usarlo por primera vez porque recién se me acabó el que tenía. Entonces huele bastante rico, la verdad. Y es negro porque tiene carbón activado. Así que hoy voy a probarlo por primera vez. Quizás ahora, porque mi pelo está bastante sucio y hace mucho calor. Así que vamos.